Mira, ahí está, güey. Okay. Verga, güey. ¿Cuánto avanzaste, mi amor? O sea, estábamos en 371 días, ¿no? Creo. Bueno, ¿cuántos estamos? 370, 369. O sea, sí bajó un vergo, de un día para otro bajó casi una semana, güey. Ah, Hoy acaba de llegar un locochón. pinche billetudo al canal, papu. Pero, ya la guardé, güey. Esto no la guardaba, pero recordar, güey. Entonces, no, este era un mes. No, este era un mes. Y no hago que ver qué era. Pero supongo que deberíamos de poder encontrar. O sea, podemos perdernos, güey. Espérate, chile. Madre santa, güey, con la hueva de este hombre, güey. ¿Qué fue el estalagmita, no, hombre, papi? Esa es cosa del pasado, güey. ¿Qué te pasa, güey? Ya camina más rápido. Se me hace que le tienes mucha fe a mi compadre, güey. Pero mira, te sales de ahí. Y el tiempo cuenta normal, güey. O sea, huevo, tienes que estar en ese cuarto. Mira el musgo. ¿Y ustedes creen que me acuerdo cómo verga llegar al musgo? Mira, le ronca como un tal Ede Lobo, güey. Use las memorias. Sí, déjame ver cuál tengo guardada. Pues no la tengo guardada, puños. ¿Tú crees que no lo hubiera usado, güey? Alguien que me sirva una cerveza y me pasa un pinche mezcal para olvidarme de esta chingadera, güey. Maldito sea. Se me antojó un pinche mezcal, gente. Y lo metí a enfriar, güey. Lo metí a enfriar, gente. Dije, chingue su madre, güey. Y más ahorita que quedan segundo, puta. De por sí pretextos me sobran para agarrar el pedo. Y luego ahorita que ahora sí ya quedamos afianzados en el segundo lugar. Y que no voy a tener que viajar pronto al DF. Aunque sea Guadalajara. Que por cierto, vamos a estar en Talentland, gente. Vamos a tener una conferencia el día 4 de abril. Son bienvenidos todos los que quieran ir, todos los que gusten. Hola tío, ¿cómo No, está? hombre, tío. ¿Dónde anda, tío? Hombre. No, hombre, no prendía mi compu, No güey. mames, ¿cómo No por? mames. No, sí, güey, tiene como un error raro. Cuando cambio de monitores se queda trabada, güey. Verga, tío, si es el chan. Ya lleva varios meses de chana, ¿eh? Va a pasar al cuarto Ya sé, mes. güey. A ver si con eso viajo, cabrón, a algún lado. No creo. No Vale, creo que funcione madre. así, tío. Aunque sea una carnita, sea en Monterrey. No funciona así. Estás como yo que se me estaba trabando desde hace Cuando diga, días. véngase a Japón, tío. Hola, viejo, güey. Vámonos. Véngase a Japón, Vámonos aquí a Japón. se arma la pinche peda. A huevo. Güey, ve eso, güey. Ese rebote, güey. ¿Están Sí, jugando ahorita? estuvo Hola, muy mala hola, hola. suerte. Ah, ya empezó primero, güey. Qué Ganamos. pendejo. No, estoy en un Deja 1v1 tú. contra Lo el peor es HP. que sí. Sí voy a llegar a esa Ese mamada. pinche rebote todo falso, Mira, ahí güey. está la grieta, güey. La grieta que me Ay, habían le estoy dicho, ahí poniendo una está, güey. goliza. Mira. Hoy acaba de No llegar un mames, Aquí güey. está Dos la goles de grieta, una forma güey. así de pura mamada, güey. De De azugras, pura una de chiripa, ¿no? mesitos. Oye, pero vamos 5-0, Gataque. Güey. Dos son dos, cabrón. Profe, ¿cuándo vamos por unas pinches perras en la mamalona? Sáqueme a pasear, Oh. culo. Felicidades. Ya compraste troca, profe. A Oh, huevo, güey. ya. Felicidades, güey. Gracias, gracias, amigo. Muchas gracias. Me he Oh, qué contado. bonito, qué bonito. No, no lo sé, tío. No sé. Bien nervioso, güey. No lo sé. Chismoso. En Es dato que no lo sé, efectivo. no lo sé. Ah, Órale. perro, No ¿eh? lo sé, güey. Güey. Arroba Bueno, el si no puede SAT. contar, platícanos de cuánto es tu tasa de interés de tus pagos. Uy, un chingo, ahí me dieron. Ahí me dieron. Es como del 15, güey. No, hombre. Impresionante, güey. Se informó, se ¿Mensual o informó, anual, güey. güey? No, No te voy a soltar, anual, güey. güey. A la Tasa de verga interés mensual. anual. No, ¡Güey, no. ve eso! ¿Y de Pero cuánto el quedó tu balance pago que está mensual, viendo la güey? ¿Te va madre. dando Verga, un todo, no? chingo, güey. Güey, No se paga como mames, el 30% más, güey. Nada, una jalada todo eso, lo del crédito ese. ¿eh? Pinche. Sí, güey. Oh, Sí. man.
Sí, porque es el 15 por año, güey. Entonces el siguiente año es otro 15 sobre sí, toda la deuda. Pero pues sí, lo sí, puedes pagar rápido, papi. Es para que sí, te concentres en meterle a capital. ¿Claro? Sí, 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 sí. Está dando más, pero no mames. Ahí está el negocio, el business. Wey. Sí, güey. Claro, pregúntale a las Salinas. Diego, güey. Al tío Richie. Pero lo importante es cuándo vas a pasear a tu aval, güey, por la ciudad, güey. ¿Cuándo le vas a invitar unos litros a tu aval, güey? Mañana veo por ti, güey. ¿A dónde quieres ir? Yo te llevo. Ah, perro. Así. Justo estoy solo, no está mi vieja ni nadie, así que... Ah, güey, pasamos por tu compadre, ¿no? Ya se armó la horchata. Ahora sí, ya voy a aplicar la de pasen por mí, no, dan un rayo. ¡Ándale! Ahora sí, ya no. Ahora sí voy a sentir bonito, culero. Por primera vez en tu vida, güey. Ahora yo paso por ti, papi, si quieres, vámonos. Esa bonga. Deja tú al rato quiere ver a Delta llevando a Lulu, güey, porque el pinche Tutu está streameando, güey. Llevando a Luis al Costco porque salió una chingadera nueva. ¿Ya, ¿no? ¿Ya te la entregaron, profe? Ya, hoy fui por ella. Hoy fui por ella, güey. Afortunadamente. ¿Y en qué color? Es que la quería la polimetal, la que es edición de la Signature. Ajá. Oh, no, y pues me la dieron, güey. La tuve suerte, güey. Ah, güey. Tuve suerte, güey. Vámonos, pachanquémonos. Está bonita. Está bonita, güey. Los intereses. Así es que así la quería. Dije, ah, mira, pero no. Me imaginé que era difícil, ¿no? Y me dice el chavo, no, tarda 3 meses. Y si bien te va. Y yo, no mames. Y así como que me decepcioné. Y después me dice, oye, nos va a llegar una. Y yo, oh, la verdad, güey. Sí, es sí lo le pedo. Hacen para vender la que tienen, güey. Según, ajá, ahí, según, pero según tuvo, hubo suerte, güey, porque le llegaron como de diferente en el Mazda 3, en X tanto, X tanto, llegaron varias en esa. Gracias, Rocorciógrafo, 79 medecitos. Pues como que dice, ah, mira, suertudo. Oye, profe, y cuando estaba saliendo de la agencia, ¿no te detuvo una patrulla o algo así? Dije, no, se le están robando. Se la robó, ¿no? se la robó. No, no. No, pues si traen los Gucci, ¿cómo se han robado? No, güey. No, ¿cuál Gucci, güey? Puro es normal, güey. Saca la cartera Louis Vuitton y ya es el poli. Ajá, güey, sí, si te la enseñara, güey. Trae con queso la quesadilla. Eso, güey. No, no, no. Ay, me. Bueno, se arreglaron los 79 mesitos. Ay, pero ya hasta fiesta te dijeron. Me hicieron fiesta, güey. La fiesta. ¿Y eso dónde lo podemos ver? Oiga, pues aquí ya no hay pico, no hay nada. ¿Qué hago? Nomás enseñé una foto. Zorros sagrados, 33 mesitos. Aquí en el stream y del interior y ya, güey. No sé por qué tengo la idea de como que eres influencer, lo subirías, güey. No, fíjate que no, ¿eh? No, te gusta presumir. No es presumido, como cierto. No es presumido. No. Como, no me gusta la presunción. Como cierto streamer, ¿no? Como cierto streamer que acaba de comprar camioneta también. Ajá, que él sí la puso. Nada más enseñé la fotito y ya. Cuando hemos sido pobres toda la vida, güey, nos gusta presumir. Sí, va, sí. Claro, güey. A mí sí me gusta, güey, sí. Déjenme, hago stream todo. Es tu logro. Porque cuna de hora, güey, pero tú, yo no. Cuna de hora. Cuna de hora, tío. Cuna de hora. Hora, hora, hora. No, pues yo no, güey. ¿A quién habían criticado un chingo a la Luna Bella, verdad? A la Luna Bella. Yo sé que se había comprado. Esa personita un carrito, ¿no? Era un tipo March. Hola, güey. Sí. Esa personita se burló. Ahora sí, ese carro se lo conseguía pura mamada, ¿no? Literal. Literal. So, dándole en las nachas. Tiene poquito juego, güey. Tiene poquito. Por eso, tío, ¿por qué se cela? Poquito juego. Poquito juego el que va a tener el compadre este mes por andar de cachondo viendo nalgas ahí en Twitch. ¿Qué? Es que era un trabajo que me encargó Twitch, entonces ya. Es de moderación, ¿no? Ajá, dio justo a la cancelar que al día siguiente salió un comunicado de que Shaper. No, sí. No vamos a permitir. Ah, ya por fin. Correcto. Prohibido, güey. A ver, nada prohibido. Van a sacar su actualización de la misma mamada de siempre, güey. Pero pues estas viejas ya andan dos pasos más adelante viendo qué van a hacer, güey. Ah, lo del tú de Twitch. Sí, güey. A ver si está cabrón. No van a poder contra eso hasta que no baneen así permaban, güey. La neta.
Nada más he roto uno, May, pero no sé dónde habrá más, güey. Uh-huh. Sí, güey. Y sí, esa es la única. En plataformas de juegos, cuando su contenido es de juego, se van a otro pinche lado, güey. O sea, pero les incomodaría a ustedes que pusieran la categoría triple X aquí en Twitch, güey. No, pero que la pusieran con la restricción de adultos, ¿no? Porque también si tuvieras un, por ejemplo, Tuntún que tiene Lulú, güey, un día se mete y lo primero que le sale son las nalgotas que también es su mamá, papá. O sea, ah, tendrás que usar la ventana de incógnito, güey. O sea, estás diciendo pues sí, que muy probablemente pase apenas pongan esa categoría. O sea, que pongan la verificación de doble paso. O sea, la verificación, ¿no? De que seas mayor. De dado, de alguna manera. Mamada, ¿no? Que no te deje entrar así porque sí, nada más. Que te pregunte, que te hagan preguntas de cultura general que deberías de saber a esa edad, ¿no? O de plano que, ¿cómo se llama? Que sean parejos con hombres y mujeres, güey. Porque un hombre se quita la playera y verga, full baneado. A ver, vamos a ver. A poca manera de alguien. Por no tener, eso es baneable de andar, o sea, sin compadre, playera. O sea, usted se quitaría la playera. Yo nunca la he quitado, güey. Si se pudiera, sí. Tenemos uno que sí. Pero es que eso yo, de que te quites la playera, yo he visto varios streamers. Sí, yo también. Streamers sin playera. Andan sin no playera. No nada, ¿eh? Ajá, y no les hacen. No está mal. O sea, mal, pero no les hacen nada. Pues es que primero tienen que acabar con las que streamean en tanga, güey. Déjate tú las de tanga, ya la tanga ya pasó de moda, ahora que enseñando, la neta, tío, el orificio del culo, güey. Yo les, a mi mentalidad, ¿no? Sí, güey, nada más le está tapando el pinche hilo dental, güey. Yo ya les miro el fundillo, güey. Sí, se le ve, ya se le ve la comisura. Ya ¿no? se le ve, ajá, hay veces que hasta se abren de más, güey. El cigüeñal, ¿no? Ya se le ve. O sea, mi detective recomienda el contenido, porque ya es más fuerte. Sí, y las típicas, ay, se me salió por accidente, ay, nada más, mierda, güey. Qué calamidad. Sí, güey, ya para que les veas el alma así nomás con un hilito, güey, si está cabrón. Y ya se les ven las arrugas, no, se les ve donde está el ano manchado así alrededor, se ve todos los lunares, sí, no mames, espérate, güey. Sí, sí, ese es el pedo. Y luego. ¿Todo Zafiro? Te cambio de posición, güey. Y luego le meten ahora el aceite, ¿no? Ese es como que la nueva modalidad. Y ahora está un rodillo. Trae, ¿no has visto el rodillo que trae? ¿Cómo que un rodillo, güey? Nadie trae un rodillo. Sí, trae un rodillito para echarse esa madre, güey. Un rodillito. Ah, okay. Como si estuvieran pintando así, sí. Jesús, bendito, afortunado. A la verga, qué pinche. Sí, cualquier cosa, cualquier duda que tenga Twitch, yo le puedo responder. Ah, para allá, qué bueno que Vin Sunsun está haciendo todo el trabajo de campo ahí, de investigación. A ver si ya me pagan algo. Órale, mi delantero. Me falta una parte del instrumento, güey. No, hombre. Y ya con IVA, ¿no? Gracias al superpeso. Sí, güey. Está cabrón. ¿Qué opina, tío, del sabotaje? ¿Cuál sabotaje? El del Tren Maya. Maya, sí. Ah, hombre, ese Salinas Pliego anda con todo, güey. Verga. El Chanamabe cheat posting, güey. No, pero ni hemos empezado a jugar. Ese güey está tuiteando. Sí. No, ve lo que puse, güey. Es buen contexto. Ahí vengo, güey. Voy por mi cargador, güey. Porque si no, no empiezo. No, no contamos que es que mi cagua es que anda de visita diplomática en Japón. Ese el Evo Morales. ¿Está despierto el güey ahorita? Creo que no. Allá son. Sí, allá es de día, güey. Allá es como las 12, 1 de la tarde. Ay, es que el profe ya está en horario y todo de allá, güey. Me estoy adaptando ya de una vez, güey. No, el profe ya es japonés. Y caguas acá compartiendo nuestra cultura, gente. Ya sabes, pues te pedir dónde está el baño y así. No, güey. No, nada, no, ni de pedo, güey. Ni tú cagando. Inesato arigato. Eso es como decir, yo soy extranjero. Sé que, ¿cómo pedir paro nada más? O negáis y más. Y ya, como, hazme el paro, güey. ¿Cómo se dispone? Tírame esquina. El equivalente, sí, güey. Tírame esquina, mi ojos de moneda acostada. Sí, güey. Pero, ¿y eso qué te hacen con eso? ¿Te ayudan? Te ayudan, sí. Es como, hazme el paro. Llaman a las fuerzas Quiñú.
¿Y saben cómo se dice vete a la verga por si te contesta ese el güey? Nah, no. Pero según ese pedo que son muy serviciales, son muy... ayuda mucho. Muy amables. Muy amables, sí, los japoneses. Comedias. Pues yo con eso... yo el otro día vi cómo le metieron un vergazo a un streamer en el hocico por andar grabando. No, a la verdad, qué madres. Sí, güey, había un vato streameando, güey, de aquí, güey. No, ¿IRL no sé qué o sea, qué? Güey, la neta, sí, IRL en Japón. Ajá. Y andaba como en un barrio de esos de muchachas, ¿no? Del ala. Ah, pues y un vato también, lo mamá, vio y le metió su vergazo, ¿no? Y le reventó la nariz, güey. A la vida. Ya, nomás le metió un vergazo y se fue, güey. No mames. Así de chill. Ah, fue al lonche de huevito. Ah, ese verga. Y ese riate que se hasta allá. Nah. O sea, me están diciendo que no se lo han puteado aquí con todas las pendejadas que ese güey el tío ha hecho y fue allá para que se lo putearan. No. Pero a mí lo que me sorprende es de dónde lo conoces, güey. No mames, es amigo de Yelty, güey. Esa gente de los Mochis está bien pinche loca, güey. Ah, ya. Vi que le ponían que no, que muy alucin y que no sé qué. Sí, 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 andan en sus raíces. No. O sea, nada, hacen el cagadero que quieren en donde viven, güey. La policía cada rato los detiene, güey. Es un pinche mugrero por todos lados. Ah, la verga, no, nunca los había visto. El lonche de huevis. Ahora, ¿quién dijo eso, Javi Ruiz? Ahora, Javi. La otra vez salió con un arma larga en stream, pero pues supongo que era falso. Sí, sí salió, pues sí, eso es baneable y aparte denunciable. Ah, en el sub del LED, ¿no? Cuando estaban con el LED. Y sacó el vato acá, el pinche AK-47 y la verga. Fue por una botella. Réplica, ¿no? Fue por una de tequila y a un costado traía el fierro. Esos güeyes, güey. ¿Quién falta? Pero... Ah, ya está, pues lo han dicho, güey, estoy esperando. ¡Órale, pinche cachín! Espérame, regresa a mi cuartito, güey, espérame. Falta igual el portero, ¿quién va a porterar? ¿El Pilo?